¿Se te daba regular estudiar química en el instituto? Hoy en día, gracias a dos químicos de Alcalá de Guadaira, aprender esta materia es mucho más sencillo. Han creado una app para memorizar la tabla periódica a través de un videojuego. Se trata de una herramienta de aprendizaje y diversión para gamificar y trabajar la tabla periódica a través del teléfono móvil. Los fundadores de la idea pues somos químicos, entonces estamos un poco relacionados con este tema y veíamos la dificultad que tenía el alumnado en el aprendizaje de la tabla periódica, que es fundamental para el lenguaje de la química. Entonces decidimos utilizar las nuevas tecnologías, en este caso una aplicación de móvil, para favorecer el aprendizaje. La aplicación es una nueva herramienta que hemos desarrollado como un proyecto dentro de la Sociedad para el Avance Científico para ayudar a la comunidad educativa a poder enseñar mejor, tener una nueva herramienta para enseñar mejor un concepto concreto que es la tabla periódica de los elementos químicos. El videojuego consiste en crear palabras utilizando los símbolos de los elementos químicos para obtener la máxima puntuación posible. El juego es muy sencillo, tiene una dinámica que consiste en crear palabras a través de los elementos químicos de la tabla periódica con estas palabras crea tu puntuación personal, ¿no?, o internacional, ¿vale? Tiene ahora mismo dos rankings y posicionas las palabras que vas creando. Además permite crear proyectos interdisciplinares, por ejemplo con el departamento de lengua, departamento de inglés. Además, el propio videojuego incorpora unos comodines con letras que no aparecen en la tabla para ayudar en la creación de palabras. Los alumnos van aprendiendo a utilizar los elementos, a conocer el nombre que tienen los elementos, conocer el símbolo que tienen los elementos, y eso les da pie para que luego puedan aprender conceptos más complejos, como por ejemplo la formulación química o las reacciones químicas. Sin duda es una herramienta muy útil para toda la comunidad educativa. Bueno, esta herramienta es útil tanto para el alumnado como para el profesorado porque dinamiza el aprendizaje de una cosa que al principio parece inasumible. Cuando el alumnado ve la tabla periódica se asusta. Entonces, pues, tanto para el alumnado y el profesorado que puede diseñar nuevos juegos, nuevas estrategias con ella, es la verdad bastante dinámica y permite crear bastante, da un movimiento distinto a las clases, no es el típico, te aprendes la tabla porque sí, sino que te la aprendes de otra manera. Una de las principales ventajas de ChemLanguage es que el profesorado puede proponer juegos y retos a su alumnado. Utilizando el juego, pues ya puedes crear tareas pues haciendo uso de ese juego. De hecho, es una de las cosas que yo aplico en mis clases. Utilizo el juego como base para enseñar otras cosas relacionadas con la química. Bueno, el juego fundamental es crear palabras, pero por ejemplo, otro de los juegos es que con palabras ya creadas, pues le hago que identifiquen el grupo y periodo de cada elemento o que identifiquen algunas características de los mismos, números de oxidación, que son otros aspectos que se van utilizando y se van desarrollando en la asignatura de física y química. Por otro lado, se trata de una app segura que pueden usar los niños y niñas a partir de los 3 años. Porque además el juego no tiene compras dentro. Es una de las cosas que queríamos hacer, porque para que las familias vieran seguro al utilizar esa aplicación, no tiene compras dentro. Es verdad que hay monedas virtuales con las que ganas comodines, pero nunca es dinero real. El objetivo es acercar la ciencia al alumnado utilizando el teléfono móvil como aliado para que aprendan la tabla periódica de manera didáctica a la par que divertida. Hombre, el objetivo es favorecer y contribuir al aprendizaje de la ciencia, en este caso de la química, pues desde la base, desde los alumnos, desde colegios, institutos. Nosotros teníamos uno de nuestros objetivos, era acercar la forma en que se enseña la ciencia de forma que sea divertida para los alumnos, ¿vale? Porque ellos siempre se quejan de que estos conceptos son muy duros. La primera vez que tú ves la tabla periódica, pues es verdad que esto me lo tengo que aprender de memoria y no era efectivo, ¿no? Hablando con muchos docentes nos decían, necesitamos herramientas que nos ayuden de alguna forma a hacerlo más atractivo, que nos ayuden a poder enseñar mejor. La digitalización de la enseñanza y la creatividad ha conquistado a la comunidad educativa. La digitalización ya ha llegado, ¿vale? El tema de la pandemia pues ha acelerado muchísimo la implantación de sistemas digitales en todos los ámbitos, no solo a nivel educativo, pero con mucho valor aquí. Nosotros, nuestro granito de arena es, bueno, ahora que está esta situación, vamos a sacar una herramienta que podamos ayudar a potenciar las labores del profesorado.
Game Language, un videojuego que ha nacido en Sevilla y que apuesta por un aprendizaje divertido de la química. No, 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 no.